¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto desde Monterrey, Nuevo León, la ciudad de las montañas. Un aire que hace maravilloso después de tanto calor. Les mando muchos saludos, muchas gracias por todas las preguntas. Les quiero contestar a todos y saludar con mucho gusto. Saludo a Leonardo Maya Tolentino, a Alejandro Curiel, y a Luis Casis, los saludo con mucho gusto. A Edwin Jumbo Medina me dice que si hay un truco para las quintas, sí lo hay, fíjate que sí. Y Daniel Quispe, de la mano izquierda, cómo tiene que estar posicionada. Bueno, primeramente las quintas es algo muy maravilloso porque realmente tiene que estar así, tendría que estar así el dedo para poder hacer una quinta perfecta. Pero debido a que tenemos el dedo un poquito curvo, tenemos que moverlo, modificarlo un poco a favor de que esté bien la entonación. Entonces, por ejemplo, si yo pongo la mi, el dedo está así posicionado. Está un poquito en esa dirección para poder poner la quinta. Y cuando lo pongo de acá arriba, la re, posiciono el dedo hacia atrás. Entonces, la teoría, en teoría es así, de cuando vienes de arriba o pones un dedo, quieres tu nota primaria como que sea la cuerda de la, este re, y para poner el sol tienes que hacer así. Y cuando quieres que tu nota primaria sea el do, por ejemplo, aquí, y que suene el sol, tienes que mover un poco hacia acá. Entonces, hacia acá y hacia allá, según la quinta que quieras tener de nota primaria, nota importante. Por ejemplo, a veces tenemos un re que es importante y el sol no tanto. O al revés, o el sol es importante y el re no tanto. Entonces, a favor de la entonación hay que mover los dedos. Para la pregunta de Quispe, que cómo es la mano aquí, mayormente cuando la mano tiene que ser lo más cómodo posible, mayormente si tú la agarras así realmente como una extensión de ti, el violín, aquí en la primera posición y así, puede ser maravilloso y te va muy bien. De repente hay pasajes quizás en Paganini o hay pasajes en Bach que nos obligan a poner la mano así, más amplia o así. Entonces, yo me recuerdo que de mis primeras clases tan maravillosas que tuve con mi maestra Adelina Oprian, ella me dijo, el violín se toca así, dice, así la mano, así la mano, así la mano, así, 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 dándome a entender que todo es posible a favor de la entonación, de la musicalidad y de la comodidad, sobre todo cuando estás tocando, que tiene que ser bien cómodo para ti. Entonces, una forma solamente no hay, depende de la pieza que estés haciendo, como también depende de la pieza que estés tocando, también hay diferentes formas para el arco. Entonces, eso se los recomiendo, que lo analicen dependiendo de cómo te convenga poner la mano. Entonces, le quiero mandar saludos también a Andric Zamorano, mi alumno Andric, que pocas veces tengo alumnos así, tan estudiosos y tan talentosos como Andric, que a su corta edad
está estudiando bastante, siempre trae la tarea perfecto y apenas tiene 4 meses estudiando, o estamos trabajando desde hace 4 meses y ya está logrando muchas cosas. Ya tocó el La menor de Vivaldi, los tres movimientos, tocó también, está tocando ahorita el Mozart, ya vamos en el primer movimiento, Mozart 3, y a veces como se mete a grupos de gente que no sabe, a lo mejor porque quizás quisiera uno también tener amigos y convivir con gente del ambiente musical, pero a veces también es, no toda la gente comprende, no toda la gente sabe lo que uno hace, aún siendo músicos. Yo me acuerdo que las orquestas donde estaba, muchos colegas músicos no se daban cuenta, por ejemplo, de la exigencia que se requiere para ser solista. Por ejemplo, a mí me cambió mi vida haber estado con el maestro Máximo Cuarta, que yo veía que él tocaba en todo el mundo, venía a darnos clases y estaba siempre muy atento a todo lo que pasaba en el mundo y de la rapidez con la que uno tiene que aprender. A mí me iluminó saber que se puede aprender con gran velocidad el instrumento, y pues se puede aprender cuando uno hace piezas y no solamente, bueno, pues simplemente piezas y técnica, como por ejemplo las escalas, los arpegios, y pues sobre todo tener un repertorio amplio es lo que hace que uno avance. Y además, no solamente eso, sino que con esa rapidez que uno tiene que aprender a sacar, por ejemplo, una sonata de quien sea en 2 días, un concierto clásico en una semana, porque se lo tienen que aprender rápido los maestros para tocarlos en diferentes lugares del mundo, con orquestas, y tiene que estar de memoria. Y esa rapidez a veces no se ve realmente en una orquesta porque pues las partes de orquesta son bastante sencillas. Y entonces, pues sí, si a alguien se le hacen difícil las partes de orquesta, pues entonces su nivel es bastante bajo, ¿no? O sea, las partes de orquesta, pues, son un chocolatito, es algo muy simple. Pero las partes de solo, por ejemplo, un Sibelius, un Korngold, un Lalo, un concierto grande siempre va a tener otro tipo de exigencias. Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, avanzar a mis alumnos y darles piezas rápido. Y aunque haya tenido ahorita solamente 4 meses mi alumno, pues le pongo muchas piezas. Y también lo que aprendí de los maestros, que es maravilloso también cómo lo hacen, ellos se adaptan al alumno, a la rapidez del alumno, quizás también por ejemplo, si yo veo que el alumno estudia, si el alumno es bastante inteligente y sabe hacer las cosas bien, pues entonces yo no lo voy a detener, yo le voy a empezar a dar más tarea, ¿sí? Entonces, de esa manera se puede uno mejorar, puede uno avanzar, y aunque la gente afuera o otros músicos que van muy, muy lento en sus escuelas no les comprendan a la gente que va rápido, pues el mundo del solista es bastante rápido, es bastante, se están realmente devorando las piezas, están aprendiendo rápido, y muchas veces no pasa eso en las orquestas escuelas donde les dan clases solamente para ser músicos de orquesta, y está bien, no digo que está mal, pero simplemente es muy lento, es bastante lento, y mucha gente no quiere ver eso, pero yo les explico a mis alumnos que tenemos nuestro ritmo y se los aconsejo a ustedes también de indagar, ver solistas, cómo ellos aprenden, cómo tienen ellos hasta muchas personas que realmente se quieren dedicar a esto, hasta tienen homeschooling. Les dan clases en su propia casa no van a la primaria, no van a la secundaria, toman la clase en su casa
y se dedican a tocar su instrumento, su pianito, su violincito, o lo que les guste, o su cello, su flauta, lo que les guste. Entonces, es muy rápido lo que se tiene que. Es muy bonito también, una vez que le haya uno el hilo, cómo aprender rápido, pues es muy divertido también. Se trata de que sea divertido. Imagínate qué flojera. Conozco muchos ejemplos de gente que está en escuelas y tienen 4 años con el primer movimiento del concierto de Bruch y todavía no le sale. Y entonces yo digo, qué flojera estar así, o sea, en vez de que. Pero como les digo, no todo el mundo tiene la suerte de encontrar maestros profesionales y que toquen como solistas. Estaba platicando con una amiga mía alemana, hace poquito hablamos por teléfono, y me dijo que gracias a que estudiamos en Lugano, en el Conservatorio de la Svizzera Italiana, en Lugano, me dijo ya sí, gracias a que estudiamos ahí, pude entablar una conversación muy padre con el chelista principal de una orquesta muy, muy famosa de Alemania. Y además, dijo ella, me invitó él a tocar y platicamos y tocamos juntos. Dice, quizás si no hubiera estado yo en la escuela de Conservatorio de la Svizzera Italiana, quizás, y si no hubiera visto a mis maestros y cómo ellos lo hacían con tal naturalidad, tocar el Dvorak y tocar Lalo y tocar todo eso, me dijo, quizás me hubiera dado miedo en el pasado acercármele a una personalidad así, debido a que para mí se hizo algo normal, se me hizo muy bonito acercármele al maestro, platicar con él, tocar juntos, dice, y fue una experiencia muy bonita, conocí a su esposa, fue muy, muy hermoso, porque haber estado en una escuela como la que estuvimos, me dijo así, me abrió las puertas y también me abrió mucho la mentalidad de que cómo puede ser también tan bonito, ¿verdad? El nivel alto y tan fácil de lograr también, porque si uno sabe cómo, llega a ese nivel. Entonces, vamos a seguir adelante con las clases y muchas gracias por todas las preguntas, muchas gracias por sus inquietudes. Espero que estén muy bien y nos vemos muy pronto. Los saludo con mucho gusto desde Monterrey. Hasta luego.